saber cuáles son las rutas a seguir para darle una atención necesaria en caso de que los estudiantes presenten algún tipo de síntoma. Y qué bueno poder tener herramientas para identificar cuándo es un momento de crisis, cuándo es un momento de ansiedad. Estrategia para la formación de facilitadores de salud mental de la Universidad del Magdalena sigue extendiéndose a colegios de primaria y secundaria y en esta ocasión llegó a la Institución Educativa Distrital San Francisco Javier en el barrio Garagoa de Santa Marta. Tenemos estudiantes que han sido diagnosticados con trastornos de depresión o de ansiedad y surge de hecho esa necesidad. Por eso surge la necesidad de que en plena semana que estamos conmemorando Semana de Prevención de Suicidio, se nos hace muy necesario poder trabajar primeros auxilios psicológicos, que son la base fundamental para poder trabajar desde aquí, desde la institución. Esta iniciativa busca capacitar a docentes y administrativos para saber actuar en momentos de crisis de estudiantes o compañeros y brindarles los primeros auxilios psicológicos. Muchas veces no sabemos cómo manejar ciertas situaciones que se le presentan tanto a los estudiantes como a nuestros compañeros de trabajo y que de pronto ese niño o esa persona requiera pues de nuestro apoyo. Qué bueno sería que, así como lo está haciendo la Universidad del Magdalena, se le sigan brindando estas herramientas a los estudiantes para que puedan tener una solución práctica a esos problemas que se les vayan presentando. La estrategia se desarrolla a través del Programa de Atención Psicológica de Unimagdalena. Se ha replicado en distintas dependencias de la institución y continúa sumando esfuerzos para que los colegios del distrito cuenten con herramientas clave que permitan prevenir el suicidio y brindar bienestar mental en el territorio. Dentro del Programa de Atención Psicológica hemos creado la estrategia Facilitadores en Salud Mental. Y esta estrategia no solamente la venimos desarrollando dentro de la universidad, sino que nos queremos expandir en el territorio de Santa Marta o alrededores, llevando la estrategia de facilitadores, formando a personas, docentes, administrativos, en primeros auxilios psicológicos y atención en crisis.